En el Antiguo Testamento, la gloria de Dios, en forma de nube, bajó del cielo y, llenando el templo, envolvió el arca de la alianza. En el Nuevo Testamento, la gloria de Dios por el Espíritu Santo descendió del cielo y el poder del Altísimo cubrió con su sombra a María, nueva arca de la alianza y templo santo del Señor. Escuchemos. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, Salomón convocó a palacio en Jerusalén a los ancianos de Israel, a los jefes de tribu y a los cabezas de familia de los israelitas para trasladar el arca de la alianza del Señor desde la ciudad de David, o sea, Sion. Cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los sacerdotes cargaron con el arca del Señor y los sacerdotes levitas llevaron la tienda del encuentro, más los utensilios del culto que había en la tienda. El rey Salomón, acompañado de toda la asamblea de Israel, reunida con él ante el arca, sacrificaba una cantidad incalculable de ovejas y bueyes. Los sacerdotes llevaron el arca de la alianza del Señor a su sitio, al camarín del templo, al Santísimo, bajo las alas de los querubines, pues los querubines extendían las alas sobre el sitio del arca y cubrían el arca. En el arca solo habían las dos tablas de piedra que colocó allí Moisés en el Horeb, cuando el Señor pactó con los israelitas al salir de Egipto. Cuando los sacerdotes salieron del santo, la nube llenó el templo, de forma que los sacerdotes no podían seguir oficiando a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba el templo. Palabra de Dios. Reconociendo a nuestra Madre María como el templo santo de Dios, oremos con el salmista diciendo: Esta es la morada de Dios con los hombres. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Fíjate, oh Dios, en nuestro escudo, mira el rostro de tu ungido. Más vale un día en tus atrios que mil en mi casa, y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. En lo que podemos llamar a la primera predicación eucarística, María, ya esperando a su hijo, viaja hasta donde se encuentra su prima Santa Isabel. Es María la que veneramos hoy aquí como la reina de los ángeles y templo de Dios. Los invito a ponerse de pie para la proclamación del Santo Evangelio y que cantemos juntos.
En aquellos días, María se puso en camino y fue a prisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Palabra del Señor. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde y parte de la noche, nos sentimos muy honrados y honradas representando la provincia de Heredia, que viene hoy a los pies de nuestra Madre Santísima para colocar un ramillete de oración, de plegaria y de súplica. Al mismo tiempo, deseo expresar un saludo muy especial a Monseñor José Francisco Ulloa Rojas, pastor, cabeza de esta iglesia, que peregrina hacia la casa del Padre. Agradecer profundamente al Padre Francisco, dignísimo párroco y rector del Santuario Nuestra Señora de los Ángeles. Le pido al Padre Francisco que me permita también saludar y al mismo tiempo agradecer a su predecesor, el Padre Jorge Edo. Agradecidos con él. Un saludo también al Padre Jesús, al Padre Paulo, al Padre Rodrigo y al Padre Roy, que en esta noche participamos de esta solemne celebración y de parte de nosotros para todas y todos ustedes, queridas hermanas y hermanos, un abrazo y un saludo muy afectivo. Hoy quisiera que meditáramos cómo los discípulos llamaban a Jesús Maestro. Y a los pies de nuestra Madre Santísima, yo diría que también hemos de llamarla Maestra, porque precisamente el camino de santidad podemos llegar a él a través de una virtud que abre las demás puertas de las virtudes, la humildad y también la oración. Son el camino de la santidad. Y sabemos que la fuerza del bien es la perseverancia. Y María, con su humildad, con su oración y con su perseverancia, se ha convertido para nosotras y nosotros en maestra. Reflexionemos algunas partes o aspectos de la vida de oración de nuestra Madre Santísima. Conocemos
que a muy temprana edad, en el pueblo judío, los padres iniciaban a sus hijos en la oración. Los salmos, grandes oraciones del pueblo, la súplica, la alabanza, la intercesión. Impresiona, ¿sí? Impresiona pensar que fue la Virgen María la que le enseñó a orar a Jesús. El niño Jesús tuvo que aprender algunos salmos. Imagino que se quedaría observando la piedad con que su madre, la Virgen María, hablaba con Dios. Gran necesidad hoy de repetir esta escena en cada uno de nuestros hogares. Jesús venía a su madre acercarse a la Escritura, escudriñar la palabra de Dios. Fue para Jesús la casita de Nazaret una escuela de verdadera oración. Cuando Jesús asciende al cielo, la Virgen María continúa como maestra de oración del cuerpo de Jesús. Somos todos y todos que nos llamamos iglesia. Esta actitud la vemos claramente reflejada en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Allí se encuentra, allí está congregada la iglesia de Cristo, los apóstoles, los discípulos. Allí está ella, la madre del Hijo de Dios, que ya había sido llena por el Espíritu Santo, apoyándolos para que se abrieran al poder del Espíritu Santo. Dice el texto de la Sagrada Escritura que perseveraban unánimes en la oración. En la actualidad, María continúa como maestra de oración para todas y todos aquellos que se acercan a ella. Les enseña a permanecer y perseverar unánimes en la oración. Quiera Dios que tantos peregrinos que vienen de camino y llegarán en estos días contemplen a María en oración, imiten ese ejemplo de nuestra Madre Santísima. Llama la atención una actitud de la Virgen María. Podemos pensar la oración en silencio. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo oración en silencio? Sí, porque hay una característica que advertía el mismo Jesús, que por una palabrería inútil, muchas veces creemos que es hablar más de la cuenta y nos olvidamos que hemos de más bien nosotras y nosotros escuchar a Dios, que quiere hablarnos en el silencio respetuoso, en el silencio paciente para poder escucharlo. María está en silencio humilde. Ahí está. Se esfuerza por escuchar lo que Dios quiere decirle. Y es durante ese momento cuando, por medio del ángel, Dios revela su misión. Dará luz al Mesías. Todo será por obra del Espíritu Santo, de una manera totalmente anormal. Menciona el Evangelio que María se turbó ante estas palabras. No está casada y ya hablan de quedar embarazada. ¿Cómo será eso?, se pregunta la Virgen María. Y en el mismo silencio de su oración, María recibe una respuesta enigmática por parte de Dios. Ella no comprende, mas su respuesta es definitiva. Soy esclava del Señor, que se haga en mí según su palabra. La Virgen María es nuestra maestra en la oración del silencio, en la que buscamos la voluntad de Dios y pedimos la fuerza
para decirle sí a Dios en todos los momentos desconcertantes, en todas las dificultades, en todos los momentos de nuestra vida. María, la contemplamos en la oración de adoración. Sí, en la adoración. Yo sé que todas las madres estarán de acuerdo conmigo, porque las madres dicen que adoran a sus hijos, pero ellas lo dicen en un sentido figurado. En cambio, nuestra Madre Santísima, la Virgen María, no lo dice en sentido figurado, sino en realidad. Ella adoró a su hijo apenas nació. Allí frente a ella está el Mesías, aquel que se le había dicho el Emmanuel, Dios con nosotros. Se le había advertido que se llamaría Jesús, es decir, Salvador. Por eso María lo adoró no solo con corazón de madre, sino también lo adoró con los ojos de la fe. Por eso, hincadas y hincados en nuestro cuarto, hemos también nosotras y nosotros de adorar al Mesías, al Salvador del mundo. María hoy invita a todas y todos los costarricenses y los que bajo este cielo azul conviven con nosotros a orar para sacar adelante nuestra patria, para no quedarnos preguntándonos qué podemos recibir nosotros, sino todo lo contrario, lo que cada una y uno de nosotros puede aportar para engrandecer nuestra querida Costa Rica. Encontramos a María en la oración de entrega. Orar, hermanos y hermanos, orar no significa forzar la mano de Dios para que se haga nuestra voluntad. Y pareciera que para muchas y muchos de nosotros lo entendemos así con demasiada frecuencia. María lleva al templo a su hijo, se lo va a ofrecer a Dios para que se cumpla en él no lo que María quiere y sueña, sino lo que Dios ha determinado de aquel niño. El anciano Simeón sale al paso y le profetiza que su hijo será signo de contradicción. Y a María le dice: y una espada de dolor te atravesará el corazón. En oportunidades como estas, a las madres se les desea bienaventuranza, se les desea felicidad. En cambio, a la Virgen María se le señala un horizonte rojo en que se yergue una amenazante espada que atravesará el corazón de nuestra Madre Santísima. María no pronuncia palabra, porque repite en lo más profundo de su corazón: hágase. Ella recordó que es la esclava del Señor. María, a todas y todos los peregrinos, nos enseña a no torcer el sentido de la oración. Rezamos no para que se cumpla nuestro soñado plan, rezamos para que se haga lo que Dios ha dispuesto en cada una y uno de nosotros. Le pedimos en nuestra oración no tener miedo, para poder, como María, pronunciar: hágase. Y hemos de hacerlo. Quiero hacer un paréntesis, permítanme. Recuerdo en una parroquia una madre que su hija, muy joven, había fallecido. Y siempre que llegaba a la celebración de la Eucaristía, me la encontraba llorando.
con aquel dolor, con aquella amargura, y en el fondo de su alma, con un resentimiento para con Dios. Y siempre me decía lo mismo: Padre, es que ¿por qué Dios se llevó a mi hija? ¿Y por qué no se llevó a aquel que está ahí tirado en el cano, aquella o aquel otro? ¿Por qué a mi hija? Y siempre le dije: usted no va a encontrar paz, usted no va a encontrar tranquilidad hasta que le diga a Dios como María: hágase en mí según tu palabra. Y en muchas ocasiones, en muchas oportunidades, hemos de aprender como María a decirle a Dios: hágase en mí según tu palabra. Cierro el paréntesis. Algo que nosotros los cristianos católicos no practicamos: la oración con la Biblia en la mano. Sí, le sonará a ustedes extraño, hermanas y hermanos. Los niños se especializan en plantear preguntas difíciles a papá y a mamá. Cuando Jesús se quedó en el templo, le hizo a María una complicada pregunta: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que debo hacer la voluntad de mi Padre? Claramente afirma el Evangelio que la Virgen no comprendió nada de todo aquello. Enseguida, el evangelista describe a María, que regresa a la casa de Nazaret, casa de oración, y que guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. María se acerca a la palabra, a Jesús. No entiende muchas palabras de él, pero su actitud es de permanecer, digámoslo de esta manera, rumiando. Esas enigmáticas palabras las guarda en su corazón para que su corazón las vaya digiriendo poco a poco. Y según la afirmación de Jesús, María es la que guarda sus palabras y las pone en práctica, como nos dice el Evangelio: dichosa y dichoso el que escucha mi palabra y la pone en práctica. La Virgen María nos enseña a orar con la Biblia en la mano. Hoy hablamos de Aparecida, hoy hablamos de evangelización, y recordaba aquel que extrañamos mucho, aquel que amamos, que fue nuestro pastor Juan Pablo II, y decía: es el tiempo, es el momento, es la hora de una nueva evangelización. Pero no es un nuevo evangelio, una nueva forma de llegar. Y si todas y todos los cristianos católicos meditáramos la palabra de Dios, sería otra cosa nuestra fe. Hay un autor por ahí, creo que es mexicano, que decía que tenemos una inflación de bautizados, pero pocos cristianos. La Virgen María nos enseña a escudriñar la palabra, a esperar que esa palabra dentro de nosotros nos vaya guiando para que se convierta en luz. María nos enseña a guardar la palabra en el corazón, a rumiarla para ponerla en práctica. Bienaventurados, dice el Evangelio, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Ustedes y yo sabemos muy claro, a los pies de la Reina de los Ángeles, que María no es diosa, pero María intercede por nosotros. Y ahí encontramos la oración de intercesión de la Virgen María, allá en Caná de Galilea. María tiene bien abiertos los ojos y el corazón. Se da cuenta de que aquellos jóvenes esposos están en apuros. Están en apuros. Hoy María sigue vigilante para aquellas y aquellos que le invocan como su madre, para aquellos hogares donde María encuentra un lugar, donde María está atenta, con los ojos abiertos y el corazón, para interceder por nuestros hogares, por nuestras familias. Yo recuerdo
y permítanme traerlo esta tarde y noche, en este momento, este hermoso recuerdo. Recuerdo hace 31 años, cuando el muy querido padre Coto, Alfonso Coto Monge, que está aquí cerca de nosotros, descansa en medio de nosotros, cuando era el rector del Seminario Central, era un viernes y me llama y me dice: ha sido aceptado en el sacramento del orden de los diáconos. Recuerdo también en el momento que me aceptaron en el orden de los presbíteros. Lo primero que hice fue ir al templo más cercano de mi casa, que está bajo la advocación de la Inmaculada Concepción de María, la misma Virgen María. Y en la última banca le dije: Madre, usted es la madre de los apóstoles, de los discípulos de Jesús. Hoy quiero pedirte que cuides y protejas mi sacerdocio y me encamines para ser un buen discípulo de tu Hijo. María intercede. Ese es el momento en el cual también hemos de tener presente cómo María intercede por aquellos jóvenes esposos. María es intercesora delante de Dios. María sabe que ella no puede remediar aquella situación de aquellos jóvenes, pero ella nos enseña a acudir a Jesús. Ella nos enseña y nos lleva hacia el Padre, porque la intercesión de María fue poderosa en aquellas bodas en Cana de Galilea, cuando todavía Jesús no había sido glorificado junto al Padre. Ahora está en el cielo y María intercede por nosotros. Es mucho más grande su intercesión, porque hoy le decimos a sus pies: Santa María, ruega por nosotros. Encontramos, para ir concluyendo, la oración de María ante la cruz. San Juan, en su Evangelio, describe a María al pie de la cruz. Hermanas y hermanos, ¿qué madre le puede fallar a su hijo? ¿Qué madre puede fallar en ese momento a su hijo? Allí estaba. Su mirada no se apartaba del rostro de su hijo Jesús. Oraba María junto a su hijo. Intercedía por su hijo Jesús, el único intercesor ante el Padre. La mirada de la Virgen, qué dolor, se deslizaba desde la frente ensangrentada de su hijo, hacia los clavos en las manos y en los pies, hacia la herida de su costado, hacia su mirada enturbiada, hacia sus labios orantes. María nos enseña que nuestra oración puede centrarse en la pasión de Cristo. Nos enseña a ir repasando todos los detalles de su martirio, a mover nuestros labios en agradecimiento a Dios que tanto amó al mundo, que envió a su Hijo para que todo el que crea no se condene, sino que tenga vida eterna. Aquí hay una gran diferencia, hermanas y hermanos. Abraham, para obedecer a Dios, y todos conocemos ese pasaje, Abraham, para obedecer a Dios, un día a su hijo le llevó hasta el monte para sacrificarlo. María, para que se cumpliera el plan de Dios, acompañó a su hijo al Calvario para que fuera sacrificado. Pero aquí hay una gran diferencia. A Abraham un ángel le detuvo la mano. En cambio, nadie detuvo la mano del mundo al crucificar a Jesús. María nos enseña que la meditación en la pasión de Cristo nos fortalece en la fe
y nos ayuda a aceptar mejor nuestra propia cruz. La oración de la noche de la muerte. Jesús fue sepultado. María veía cómo fracasaba la fe de sus apóstoles. Ella se encontraba, sí, dice la palabra, en el aposento alto. Allí estaban los discípulos, desanimados, desalentados. Aquellos discípulos de Emaús iban de regreso hacia el pueblo. Tomás se había alejado, las luces se habían apagado, la fe ya no brillaba en la iglesia. Solo ella, la madre, seguía como candelita brillando en medio de la oscuridad. No sabía explicarse todo lo que había sucedido, pero seguía confiando en las palabras de su hijo, que le había recomendado que supiera esperar, pues al tercer día resucitaría. No comprendía nada. Seguía en su noche oscura, brillando con la luz de su confianza en Jesús. Hoy, hermanos y hermanas, a los pies de nuestra madre nos enseña la oración de la fe en medio de la oscuridad, ante la muerte de nuestros seres queridos, ante las tragedias de la vida. Nos enseña a no cesar en la oración, a seguir esperando hasta que se desentrañe el secreto. Hoy María sigue presente en nuestra iglesia. Reitero el pasaje del libro de los Hechos. Unánimes perseveraban en oración. Así tiene que estar hoy la iglesia de Jesucristo. Como María, hacer lo que Él nos diga, y para que un día podamos alcanzar la gloria de la resurrección. Nuestra Señora de los Ángeles, cúbrenos con tu manto, protégenos, bendícenos y ayúdanos a que tu palabra, tu enseñanza, en aquel consejo tan hermoso y bello, haced lo que Él os diga, alcancemos un día la salvación. Santa María, Nuestra Señora de los Ángeles, ruega por nosotros. Amén. Thank you.
alimentados con esta Santa Eucaristía, haz, Señor, que te sirvamos con una conducta libre de pecado y, siguiendo el ejemplo de la Virgen María, te veneremos presente en nuestros hermanos y proclamemos con ella tu grandeza, alabándote sinceramente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les invito con todo amor a que cantemos el himno a Nuestra Señora, la Reina de los Ángeles. Dios está
que se hizo hermano y salvador nuestro en el seno de la Santísima Virgen María, purifique sus conciencias de todo pecado. Amén. El Espíritu Santo aumente en cada una y uno de ustedes el don de la fe verdadera y de la esperanza eterna, para que, siguiendo el camino del Evangelio, merezcan llegar a la patria del cielo. Pedirle a los compañeros sacerdotes que impartamos la bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, descienda sobre cada una, uno de ustedes, les acompañe hoy y siempre. Con sus vidas glorifiquen al Señor. Pueden ir en la paz de Dios.